En el panorama actual de la posverdad y las noticias falsas, los medios independientes están bajo ataque. Con el pretexto de restaurar la confianza del público en los medios de comunicación corporativos, un grupo conocido como The Trust Project o el Proyecto de Confianza ha intervenido silenciosamente para dirigir los algoritmos de noticias de gigantes tecnológicos como Google, Facebook y Microsoft. Esto se logra a través de códigos de HTML integrados en los artículos de noticias favoritos por el proyecto para promover el contenido de los medios noticiosos tradicionales como el New York Times y el Washington Post a costa de alternativas independientes, según explica la periodista Whitney Webb en un artículo publicado en el medio independiente Main Press News. Quieren decidir a uh, quién ha calificado o no calificado subir en los rankings de, de búsqueda de Google, que eh, es algo muy importante y afecta directamente al tráfico que llega a cierto, cierto noticiero y están haciendo eso con la ayuda de billonarios y empresas gigantes que realmente son monopolio. Los indicadores de confianza del proyecto Trust ya se están utilizando para controlar qué noticias promueven y suprimen los principales motores de búsqueda como Google y las redes sociales como Facebook. La forma en que los grandes medios noticiosos que colaboran con el proyecto de confianza utilizan sus estándares de transparencia periodística no se ha hecho pública. Whitney Webb expresó alarma en relación a la financiación del. Proyecto Trust, que provienen en gran parte de las mismas grandes compañías tecnológicas como Google y Facebook, como también de oligarcas conectados con el gobierno, como Piero Omidiar de PayPal. Y la Fundación Knight. Whitney Webb sugiere que un motivo ulterior es limitar el éxito de las alternativas disidentes, además de controlar el flujo de noticias. Y por eso mismo que existe grupo como el, el Proyecto de Confianza, porque cuando entendieron que no podrían eliminar los lo independiente de para que la gente escuche más, anoticieron independiente que ellos decidieron trabajar con empresas grandes o, o los gobiernos a, a borrarles del mapa para eliminar su competencia. porque Realmente están como sirviente del establishment, ¿no es cierto? Ese noticiero grande, por ejemplo, The Washington Post, su dueño es el hombre más rico del mundo. Entonces, él obviamente tiene cierto interés aquí, están alineados con lo del gobierno o con otro billonario en el país. Defensores del derecho a la libre expresión señalan que se trata de tercerizar la censura. Para el informativo Pacífica, reportó Polina Vasiliev.